comenzamos Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Nos vamos hasta Monterrey. Se disputó la jornada 1 del torneo Guardianes 2020 y estas son las reacciones de José Manuel de la Torre en conferencia de prensa. Creo que el equipo hizo un muy buen esfuerzo. Nos enfrentamos a un gran rival, hay que tenerlo muy claro. Y en su casa les hicimos pasar un mal rato porque tuvimos, antes que ellos hicieran un gol, tuvimos oportunidades de hacer gol nosotros. Creo que sí, ellos nos hacen dos jugadas por el centro en paredes donde dejamos la marca y nos hacen los goles, pero el equipo reacciona y tiene oportunidades, se sobrepone a muchas circunstancias que son difíciles, pero que el equipo les provocó pues muchas dificultades, que tuvimos oportunidades para empatar y que el equipo se vio mucho mejor que en otras ocasiones, ¿no? Al final su poder ofensivo se hace diferencia, pero creo que el equipo ha mejorado mucho. Se incorporaron algunos elementos que habían tenido poca participación que por todas estas circunstancias, pero bueno, eso no es pretexto, sino simplemente son circunstancias, nos adaptamos y bueno, buscamos sacar el mejor resultado posible, que no lo pudimos hacer, ¿no? Hemos trabajado mucho en esas circunstancias, sabemos que tenemos, cometemos errores ahí de marca, también nos enfrentamos a un gran rival, hay que dejarlo claro que también hay que darle el valor justo a las cosas, pero necesitamos estar mucho más atentos en la marca y eso está muy claro. El torneo pasado tuvimos muchos goles, sobre todo en pelota parada, cosa que era muy raro porque el equipo se comportaba muy bien en el juego aéreo, pero al final esto es la realidad, ¿no? Y nos hicieron 3, cuando también nosotros hemos dejado de ir oportunidades claras para haber tenido un par de goles más a favor, ¿no? Bueno, el equipo ha ido acomodándose poco a poco de acuerdo a las circunstancias. En este partido actuaron algunos jugadores que no habían tenido actividad en otros partidos por todo lo que hemos vivido, pero es como todo, ¿no? Son circunstancias nada más que hay que adaptarse y que hay que buscar dar la mejor respuesta. Creo que nos equivocamos en algunas acciones donde nos costaron y donde también dejamos ir oportunidades de gol que creo que fueron claras para habernos tenido de menos un marcador más favorable, ¿no? No se vayan, al regresar tenemos una historia que no se pueden perder. El milagro de Alan aquí en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Un tipo que el fútbol lo veía muy bien, muy bien, muy bien. Que lo tachaban de catenacho y de que defensivo. Un técnico que de jugador estuvo en la selección argentina, estuvo en el mundial, también tuvo la posibilidad de ganar. A lo que jugaba quería ganar, estábamos en un entrenamiento, lo que sea. Él era ganador. Me usaba como cábala. Donde la pelota cayera, ahí sí teníamos que entrar a matar a quien fuera, ¿no? Para recuperar la pelota. Y si uno se equivocaba, ya estaba el compañero para decirle no, te está equivocando. Yo tenía ese equipo, tenía espíritu, tenía alma. ¡El Toluca! ¡Gol! ¡Rengo! ¡Rengo! ¡Toluca es campeón del fútbol mexicano! ¡Diablo Rojos de Toluca gana 3-0 de visitante! ¡Es campeón con este gol del Rengo! Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan, por los que tienen cubreboca, por los que no tienen cubreboca, por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver, por los abuelos,
por los que ayudan a los abuelos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable sed de power. Powerade Ion 4, formulado para recuperar 4 de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con power a los deportistas. Era un equipo en el que había tantos jugadores tan buenos. Fuimos creando un equipo que era un solo grupo, un puño. No era así, era así. Nacho te explicaba paso a paso de las jugadas que querías que hiciera. Todos eran grandes jugadores, todos muy buenas personas. Era un buen, magnífico equipo el que teníamos. Tiene otra más aquí, a ver si la aprovecha y ¡gol de Alvido! Antes se jugaba por esto, ¿sí? Por el corazón y por el escudo que tenías. Pues el otro nos lo echamos, nos lo aventamos, pues ¿por qué no? Hubo baño de sidra en Toluca. Toluca se bañó de sidra. Ya estamos de regreso en Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club. Y lo prometido es deuda, el milagro de Alan. Yo quiero quedar campeón, esa es mi meta y yo quiero seguir jugando también, seguir teniendo convocatorias con la selección y si Dios quiere lo mayor también, ¿no? El equipo local, la presión ofensiva, ¡atención con el gol! Amigos de TUDN, gusto saludarles, yo soy Álvaro Cruz,
Pues con información lamentable desde el centro de alto rendimiento, ya que Alan Medina, jugador del Toluca, salió lesionado en la práctica de hoy, la primera que tuvieron bajo las órdenes del Tata Martino. Fue en un momento que iba muy bien en mi carrera, pero y estaba en la selección, fue el día de mi cumpleaños, pero gracias a Dios aquí estamos otra vez. Alan Medina quiso adelantar una pelota y tuvo un choque accidental con el portero y tuvo una fractura de tibia y peroné completas. La gente que estaba ahí incluso estaba en shock porque se escuchó en todo el entrenamiento. Es difícil entenderlo que pueda pensar en el día que va a regresar a jugar. El apoyo mental para él fue muy bueno, sobre todo al principio, que es el tiempo en el que uno está en negación por ver tantas cosas que a las que uno ya estaba aspirando a hacer o a llegar. Y el técnico de la selección, el señor Martino, la verdad es que como ser humano lo trató extraordinariamente, incluso lo estuvo citando. Las lesiones creo que me han sacado mucho adelante porque son cosas muy fuertes y eso te ayudan te hacen más fuerte a ti como persona y como futbolista y quieres salir adelante siempre. Fue tibia y peroné y la verdad, a lo que me dijo el doctor, sí era muy peligrosa, sí había posibilidad de que, pues no sé si era 50-50 como estaba, pero había posibilidad de que no volviera, pero pues con trabajo, con la ayuda de todos aquí en el Club Toluca que me ayudaron, salí adelante. Las dos lesiones anteriores del ligamento cruzado anterior tampoco fueron nada fácil. Hay gente que se ha retirado con una lesión de este tipo, hay gente que no ha quedado bien con una lesión de este tipo, y él tuvo dos antes que esto. Y después se le hicieron algunos estudios, había una lesión del nervio ciático popliteo externo. Se le hizo un estudio en el que decía que la lesión del nervio era importante. Los primeros meses duré mucho tiempo sin caminar, como 4 o 5 meses. Y a mediados pues veías tú que no caminaba bien, no empezaba a trotar y me costaba demasiado. Pero yo siempre en mi mente estuvo volver acá. El equipo me trató muy bien. También todavía cuando yo me lesioné estaba la Volpe. Y ellos también igual me esperaron y todo. Era llegar antes que todos, irme después que todos. Era mientras verlos entrenar, pues era muy. Pues era doloroso porque tú llegabas en muletas y todo, y son lecciones que te da la vida y te hacen más responsable, más. Si antes de lesionarme no apreciaba tanto el estar aquí y lo ves desde fuera y dices que no es lo mismo, y vuelves y lo aprecias al 100%, mil veces más. Y llega el Chepo y me lleva la pretemporada con ellos, yo aún sin hacer nada de recuperación, y eso me hizo sentir parte de. Su principal atributo que él tiene para hoy poder estar jugando es eso, esa disposición, esa mentalidad. Alan Medina yo lo veo trabajando muy bien, con un entusiasmo que se nota. Muy importante, y
afortunadamente está de regreso. Hubo mucha gente a mi lado, mi familia, aquí el cuerpo médico que siempre estuvo conmigo. Les diría que estoy muy agradecido eternamente con ellos, porque sin ellos no hubiera salido adelante, la verdad. Toda la gente que intervino en esto, la verdad es que se portaron extraordinarios. Jamás me dijeron que no, a pesar de que pues aquí casi no había nadie por la indicación de este problema que estamos pasando. Pero sobre todo a la institución, desde el licenciado Valentín, que dio la instrucción de que a Alan se le diera todo lo que necesitara para recuperarse, obviamente comandado por Francisco Suinaga y por Antonio Naelson, y toda la gente que ha intervenido en esto en la institución. La verdad que es un orgullo trabajar con ellos. Tres lesiones muy fuertes, de las más fuertes que hay en el fútbol, y pues nada, no hay secreto. O sea, el secreto está en creer siempre en ti, que vas a volver y dar lo mejor de ti, que quieres estar en una cancha otra vez, y espero sirva para otros que se lesionen y así, que siempre se puede volver. Para mí fue como si fuera la primera vez, o sea, después de tanto, para mí fue como si hubiera sido mi primer viaje, mi primera concentración, mi primera titularidad, y pues contento, muy contento. Haber regresado con gol, pues te da esa inyección de confianza que necesitas al volver después de tanto tiempo. En el momento del gol yo me sentí muy, muy, muy feliz, porque igualmente que fue gol mío, y que eso ayudaba al equipo a recortar distancias, y miré al cielo porque después de tanto que pasé fueron 11 meses muy difíciles para mí, y estaba agradecido con Dios. Y es que con las buenas noticias, los ánimos se contagian, y nuestros aficionados le tienen una sorpresa a Alan Medina. Hola Alan, yo soy Fabián Rodrigo García Muñoz, una aficionada del Toluca. Solo quiero decirte bienvenido de nuevo al equipo. Me da mucho gusto que ya te hayas recuperado. Eres una gran inspiración para niños como yo, que algún día queremos ser parte del equipo. Suerte, Alan. ¿Qué tal, Alan Medina? Soy tu amigo Avi Gómez, y quiero enviarte un fuerte abrazo de gol y también agradecerte el empeño que has puesto en tu recuperación para poder estar al 100 y defender nuestro escudo.
sé que lo harás con todo, porque eres un crack. ¿Y sabes qué? Viajaré desde Veracruz para alentarte a los estadios en cuanto la contingencia acabe y vamos por esa 11. Que el balón rueda a nuestro favor. Sé que lo vamos a lograr. ¡Arriba el Toluca! Hola, Alan. Bienvenido a casa. Yo soy Liz. Y yo soy Santi. Nos da mucha alegría verte de vuelta tan recuperado y con ese ánimo que tienes para ser mejor cada día. Siempre te vamos a apoyar y deseamos de todo corazón que este regreso esté lleno de éxitos. La fuerza está en ti. La confianza está en nosotros. ¡Saludos! Hola, Alan. Te saluda Jorge Granados. Te deseo un gran regreso a las canchas, esperando que tengas un extraordinario torneo. Hola, Alan. Soy Ana Moreno. No hay fecha que no llegue y hoy por fin estás de vuelta en las canchas para defender los colores de nuestro equipo. Porque un verdadero diablo sabe luchar. ¡Vamos por la 11! Alan, muchas felicidades por tu regreso a las canchas. Espero que esta temporada sea de éxito para ti y para todo el equipo. Que la sigas rompiendo como hasta ahorita. Mejor y más fuerte, crack. ¿Qué tal, Alan? Soy Jesús Perusquía y no sabes cómo celebro que hayas vuelto a las canchas. Porque tú eres un engrane muy importante en el funcionamiento del equipo. Y recuerda que un verdadero diablo sabe que de la adversidad no se deriva el desaliento, sino un nuevo camino para llegar al éxito. Al regresar vamos a tener todas las acciones de la jornada 2 del Guardianes 2020. Toluca recibió al Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio 10. ¡No se vayan! Estamos en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Somos casi 8 mil millones de seres humanos. Durante nuestras vidas, en promedio, conoceremos a 80 mil de estas personas. Daremos 1 millón de pasos juntos. Besaremos hasta por 20.160 minutos. Cada año nacerán 135 millones de seres humanos que serán el destino de alguien más. Aeroméxico presenta Personas que son destinos. Visita personasquesondestinos.com y descubre cómo personalizar tu viaje hacia la persona que más quieres. Aeroméxico, la línea que nos une. El Toluca formando con Gafir en la portería, Arturo López. El asunto es ganar. El asunto es ganar. El asunto es ganar. No hay más. La consigna de él, la cuestión es ganar. Todos atacar, todos defender. Entramos en la pelota. Entramos en la pelota. El asunto es ganar. Y nosotros vamos a ganar. Siempre que metamos un gol va a ser difícil que nos anoten. Y en el centro, el Moreno Estupiñán. Vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! Y darle un centro a Ítalo era una belleza porque sabíamos que ganaba arriba y él la ponía. Somos campeones. Prepárense porque somos campeones. Se acaba de coronar el Toluca en una campaña que resulta brillante.
Ya estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. La crónica diabólica del partido contra San Luis, en la voz de César Santiesteban. Dos volantes de contención, hoy directores técnicos José Manuel de la Torre y Guillermo Vázquez para la jornada 2. En el 2 de agosto, Toluca recibe al Atlético San Luis. Silbatazo inicial a cargo de Diego Montaño. Este es el arranque de la primera etapa. Mueve el conjunto de casa. Levanta el balón Luis García. Pelea Rubén Sambuesa, conquista ya territorio contrario. Levanta la mirada. Apertura por derecha. Canelo tapa el guardameta. Contrarremate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! Michael Estrada coloca así el marcador. 1-0. Minuto 7 de la primera mitad. La forma en que tapaba Felipe Rodríguez. El contrarremate al estilo de Michael Estrada. Perfil derecho. Aquí la celebración escarlata. Apenas en el amanecer de la primera fase. Irrumpe la escuadra de la Huasteca Potosina. Apertura por izquierda, pide Quiroga, centro, remate, gol. Germán Berterame, minuto 12, coloca el 1-1. Arranque entonces meteórico de la primera etapa. Despeje Carlos Felipe Rodríguez, capitán potosino. Tres cuartos del rectángulo, trazo de primera intención. Levanta así la mirada, Jorge Sánchez, zona de la entreala, cabezazo, pelota desviada. Aparece en escena Quiroga, instrucciones ahora para el número 4, Adrián Mora, centro a primer palo. Buscaba Canelo, contrarremate, con una raya a la zona de la tribuna. Cambio de perspectiva. Camilo Mayada va a tirar, cepillazo desviado, vigilante tan solo, el guardameta García, taladra Berterame, mira a su alrededor, juega en apertura, Catalán, franja de fondo, remate, palo, busca a Berterame, contrarremate, a cargo de Nicolás Ibáñez, indicaciones de Guillermo Vázquez, estratega visitante, Michael, el toque rasante, tiro, gol, gol maligno, Alexis Canelo, con VAR de por medio, al minuto 28, coloca el marcador, Toluca 2, el San Luis. ¡Un gol! Gran primera etapa. Piensa José Manuel de la Torre en este instante. Y aquí la celebración por parte de Canelo. Al minuto 28. Otra vez al frente. La escuadra maligna. Corner por derecha. Centro candente. Corazón del área. Pelea Rubens. Gran servicio. Ahí se levanta perfecto González. Intento de contrarremate, pelota dividida. Buscan a Güemes. Al tiempo que viene, centro pasado. Esa es para Felipe Rodríguez. Sambuesa, no prospera el contraataque. Otro intento. Es ahora para Chalá. Va a tirar. ¡Tiro! ¡Portero! Tapó Rodríguez. Complemento defensivo. Y no alcanza para el contraataque del conjunto azul, una vez más la jugada, el tiro de Chalá a dos manos, se impone el cancerbero visitante, balón al espacio, centro, buscaban a Canelo, le faltó un centímetro en el botín para rematar este centro por parte de López, aquí la acción, recuesta hacia el frente el cancerbero capitán potosino, choque
De ida y vuelta. Larga distancia. Balón bloqueado. Ahora Ibáñez. Prolonga para la zona del filo del área. Marca López. Un tiro. Se estrella en el larguero. Y luego la pelota para fuera del campo por la franja de fondo. Despeje largo. Más allá de la franja. Que hace simétrica la cancha. Michael de primera intención. Vuela Canelo. Aquí el recorte. Centro. Estaba solo Sambuesa. En el remate por parte de Michael Estrada. Qué buen recorte. Dejó estático al número 5. Ramiro González. Circunferencia de la cancha. A donde recupera San Luis. El vuelo ahora por parte de Berterame. Cepillazo. ¡Tiro! ¡Encima! No pudo concretar Nico Ibáñez. Son 45 minutos. Segunda etapa. Diablos Rojos TV a toda América Latina. Toque largo. Allá despegaba Rubén Sambuesa, quien jugó 73 partidos como maligno, anotó 10 tantos en su primera etapa. Chala, centro, Canelo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Toluca! Alexis Canelo. Con este remate aquí en el centro por parte de Chalá. Hay un choque con Rodríguez, pero Canelo conquista de esta forma el gol para la escuadra escarlata. Por un periodo, Canelo abandona el campo de juego para recibir atención médica. Gran encuentro, mediodía. Despega Germán Berterame. Juega rápido para el derrotero de la derecha. Allá va el cuadro potosino. Barrera prepara. Barrera, Barrera. García. Le gana la partida al número 8 del cuadro visitante. Está por entrar López del conjunto potosino. Despega Catalán. Y se marca penal, 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 penal. Jugada de rutina. Ambos iban por la pelota. Ambos forcejean. Y se marca la pena máxima. Aquí la acción. Ese no es penal. Aquí el tiro. Gol. Nicolás Ibáñez. Minuto 59. En el tiempo corrido. En el VAR no vieron que no era penal. Ibáñez prepara, tiro, ¿para dónde el guardameta? El vuelo monumental al estilo de Luis García. Mueve ahora número 11, Anderson, deja la pelota en corto aquí para el cambio de juego, largo, cabezazo, perfecto el rebote, contrarremate muy por encima, Anderson prende la pelota de volea. Y el esférico al graderío. Entra el eje del ataque. Enrique Triverio, el diablo de Toluca. Se va Michael Estrada. Otro cambio. Entra Antonio Ríos. Abandona la cancha. Alan Medina. Ahí el volante escudo. Número 15 del conjunto rojo. Balón rasante. Ahora pelea Chalá. Le pide la pelota Canelo. Toque de primera intención. Rubén Sambuesa con el recorte al centro, filo del área. ¡Tiro! ¡Cerca! Buscó el golazo. Este jugador, quien fue maligno en el 2017 y en el 2018. Aquí la jugada con el talento puro por parte de Rubén Sambuesa. Viene despeje largo, largo más allá de la zona de la mitad de la cancha. Serie de trazos de primera intención. Canelo mira a su alrededor. Apertura para Sambuesa. Otra vez en el pico del área. Va a tirar. Va a tirar. Tiro. Portero que bloquea.
se lanzó con todo para atacar con la mano izquierda. Ahora Carlos Felipe Rodríguez. Aquí la acción superó perfecto la marca por parte del número 5, Ramiro González. Perfecto el cambio de juego. Último carril de la izquierda. Prepara Chalá. Falta en el corredor del área. Ahí está. Clara la acción. Acción de foul que marca el árbitro Diego Montaño. Y ahí está la tarjeta amarilla para el número 18, Mayada. Tiro portero. Envía la pelota para tiro de esquina. Ahí aparece perfecto una vez más Carlos Felipe Rodríguez. Rubén Sambuesa fue Balón de Oro con el Toluca en el 2018. Centro caliente y no puede rematar bien en esa jugada. El número 4, Adrián Mora. Quiso colocar muy bien la pelota y le falla la puntería en esa acción al jugador maligno. Señoras y señores, se acabó, se acabó, se acabó el segundo capítulo. Reacciones en el infierno. Creo que tenemos que trabajar más defensivamente. Damos muchas ventajas. Creo que el equipo, de repente, por momentos le regalamos goles al rival que después nos cuesta mucho trabajo remontar, ¿no? Creo que sobre todo ahí es donde tenemos que poner más atención en la parte defensiva, ser un equipo más sólido, defender mejor. Y para adelante sabemos que tenemos gente importante. Entonces, por ahí va la cosa, yo creo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, ya lo que pasó en torneos pasados, eso ya quedó en el olvido. Lo que hemos hecho es reactivar otra vez al equipo, reestructurarlo en muchos sentidos y pensar en este torneo directamente, ¿no? Creo que el equipo cada vez ha venido de menos a más. Hicimos un buen partido con Monterrey, más no supimos sacar bien el resultado porque tuvimos oportunidades y algunos errores que pudimos corregir. Y que ahora que aparte en casa no fue fácil San Luis, nos complicó mucho. Pero al final de cuentas supimos resolverlo adecuadamente en los momentos que tuvimos las oportunidades. Y esto, por supuesto, que viene, nos viene muy bien sumar de a tres, sobre todo en casa. Y de aquí, bueno, fomentar la base para seguir escalando posiciones, ¿no? Sí, creo que Rubens colabora mucho con su experiencia, con su buen fútbol, le da esa pausa y esa secuencia de generar fútbol hacia el frente, que es lo que se necesita un poco para que los de arriba tengan un poquito más de oportunidad, con más claridad la pelota y mayor oportunidad hacia el marco rival, ¿no? Entonces, Rubén lo ha hecho muy bien. Contagia su forma de trabajar, su forma de ser, y eso es bueno, aunque sabemos que muchas veces se desgasta y eso, bueno, pues hay veces que se tendrá que hacer unos cambios para darle ese relevo, pero bueno, ya creo que los que vienen detrás le podrán aprender mucho y poder aportar, aparte de su calidad y su juventud, ese buen fútbol que tiene, ¿no? Mira, siempre analizamos los partidos y hay muchos detalles que se pueden corregir dentro de los partidos. Eso lo hacemos dentro del club, se los mostramos a los jugadores, lo hacemos muy claro, lo trabajamos en campo con los ejercicios específicos para que lo sepan hacer. Ahora, pues también existe el rival que también tiene su labor y que a veces lo hace bien y te hace ver mal a ti. Entonces siempre es muy corregible todos los aspectos y no nomás en una parte que sea defensiva o una parte en medio campo, sino también al frente, donde muchas decisiones que se toman a veces no son las correctas y que se les podría sacar mucho mayor provecho a las jugadas. Pero bueno, es parte de seguir creciendo, de seguir fortaleciéndonos en todos los aspectos. Bueno, gracias a Dios pudimos ganar, ¿no? Ya el segundo partido, bueno, contento por la victoria y bueno, a seguir, ¿no? Como delantero, lo que busco es marcar todos los partidos, ¿no?
pero esto es el día a día, seguir entrenando y no echar la cabeza, ¿no? Esperemos seguir marcando y que el equipo siga ganando, ¿no? Sí, era lo más importante que ganar aquí en casa, primer partido aquí en casa y ganar, empezar ganando y bueno, esperemos seguir así, ¿no? No regalar puntos, seguir sumando de tres y para seguir estando en la parte de arriba, que es lo que queremos, ¿no? Sí, contento en lo personal, pero más que nada contento por el grupo, contento por el equipo que pudo sacar los tres puntos. Sabemos que no veníamos del todo bien, así que contento más que nada para dar un respiro, para trabajar tranquilo en la semana. Sí, seguramente siempre yo me entrego al máximo, como lo digo siempre, me entreno para eso, para siempre entregarme al máximo. A veces los resultados no acompañan, pero esto es un equipo de 11 jugadores y más los que están en el banco y los que les toca participar. Y así que nada, yo siempre me entrego al 100, así que bueno, hoy sirvió para que el equipo ganara. El primero creo que, o sea, el segundo lo llegué a empujar nada más, toda la jugada de Aníbal. Así que nada, me gustó mejor el primero. Sí, un triunfo que motiva, deja buenas sensaciones, porque el equipo generó, tuvo buen funcionamiento, no se ganó los tumbos, por ahí algún detallito que otro, por ahí quizás en la defensa o no sé, la verdad eso lo tendría que ver el técnico, está para encargarse de eso. Así que nada, nosotros nos queda entrenarnos al máximo y hacer lo que nos pida. Felicidades, Camilo. Muchas gracias. Próximos choques malignos, 7 de agosto, 21:30 horas, en Sinaloa, jornada 3, Mazatlán recibe al Toluca. Fecha 4, 13 de agosto, 19 horas, Estadio Jalisco, Atlas, Diablos Rojos. Jornada 5, 16 de agosto, al mediodía, en el Nemesio 10, el cuadro maligno frente a los Tigres. Todavía tenemos muchas historias en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Un homenaje a nuestros guardianes, por supuesto, el Entre Redes y mucho más. No se vayan, enseguida regresamos. El loco fue muy inteligente. El loco vio lo que tenía el equipo, cuáles eran los puntales. Hizo un par de incrustaciones y ese equipo terminó siendo avasallador. Claro, para mí es de los mejores estrategas que he tenido en mi carrera, si no el mejor. A mí siempre me gustó mucho su estilo, su forma, todo su equipo juegan bien. Pero vos ya tenés eso dentro de la cancha, en el vestidor se respira pureza. ¿Quién llega, Israel? Siempre como que tenemos esa parte que a la afición le gusta más. El chiquis, el disparo. ¡Oh! Gracias a que anduve bien en Toluca y gracias a los jugadores, a la directiva que me apoyó, llegué a la selección. Toluca otra vez es campeón del fútbol mexicano. Escuche usted. Todos los televisores ofrecen calidad de imagen, pero nunca mencionan lo más importante, el color negro. Revela los detalles ocultos de la naturaleza. Extrae la riqueza de cada color y muestra los misterios de la vida. Con millones de píxeles de autoiluminación, solo los televisores OLED producen el negro perfecto, obteniendo el verdadero color negro. Ahora todos los colores del mundo se vuelven asombrosamente vivos y claros. Solo el negro perfecto crea colores perfectos. LG OLED TV. Cuando quieras darte por vencido, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que nos hace grandes. Nosotros no vencemos a los demonios. Nos aliamos con ellos. Para nosotros la mejor parte es el desafío. Es cruzar por lo más difícil. Aunque el cuerpo diga ya no más. Porque el alma es más fuerte que el cuerpo.
¿Crees que puedes vencernos? Somos una historia de más de 100 años. Somos 10 estrellas y muchas almas dejadas en la cancha. Para nosotros el frío no existe. El infierno está a 2.600 metros y sus puertas se abren a mediodía. Disciplina, trabajo, pasión. La vida no es competir contra otros, sino competir contra nosotros mismos. El dolor es solo un momento, pero la grandeza es para siempre. ¿Qué tan duro puede ser si venimos del infierno? Somos el Toluca. Los mexicanos siempre mezclamos ingredientes para crear sabores nuevos y así hacerlos nuestros. Tan nuestros que cada vez que los probamos nos explota el corazón. Lala presenta Sabores de México. ¿Ya los probaste? Me topé con un extraordinario grupo de jugadores que me permitieron soñar, a veces hasta despierto. El profe Mesa siempre nos decía de que de repente podíamos recibir goles, pero que si queremos ganar tenemos que hacer más que el rival. Entonces, el área, pelota para Bundy, solo. Un día en donde no fueron campeones los 11 o los 3 que fueron, fue Toluca. Uno sabe, ¿no?, que pasan los penales. Listo, Cristante, viene Estrada, tiro, lo paró. Toluca el campeón. Y el torneo del 2000, que quedamos campeón, fue un torneo espectacular para todos los que estábamos dentro de ese plantel. Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¿Cómo recibió la afición esta victoria contra San Luis en el internet? No se pierdan el Entre Redes. Debut infernal el que tuvo el Deportivo Toluca Fútbol Club en casa al derrotar 3-2 al Atlético San Luis en la jornada 2 del torneo Guardianes 2020. El balón rodó nuevamente de manera oficial en la cancha del estadio Nemesio 10 tras 140 días de larga espera obligada por la pandemia del coronavirus y lo hizo a nuestro favor para así obtener 3 valiosos puntos. Nuestro estadio se vistió de gala para el regreso del Diablo al infierno y en redes sociales varios medios deportivos, así como aficionados, destacaron lo espectacular e imponente que lució nuestra casa. Y de igual modo hicieron eco del homenaje que tanto nuestros jugadores como directiva rindieron a nuestro cuerpo médico antes de iniciar el partido con el tradicional pasillo. Pese a la distancia, nos mantenemos unidos. Algunos de nuestros aficionados pudieron estar presentes en la grada a través de su fotografía y otros transmitieron sus buenas vibras al equipo para este encuentro en distintas plataformas digitales. Y desde Chile, uno de nuestros goleadores históricos, Héctor Mancilla, mandó este mensaje de apoyo en Twitter para nuestra escuadra. Michael Estrada fue el encargado de abrir el marcador y Alexis Canelo se llevó la tarde al marcar un doblete. Nuestra primera victoria en el torneo fue resaltada por varios medios de comunicación en redes sociales, al destacar que el duelo entre Toluca y San Luis ha sido uno de los mejores de la jornada 2. A la misma conclusión llegó la gente de la Liga MX, quienes destacaron que nuestra escuadra supo hacer pesar la localía frente a los potosinos. Y también resaltaron que Canelo hizo un par de diabluras en esta jornada. Mientras que el Centro de Innovación Tecnológica destacó que tanto Rubén Sambuesa como Luis García fueron dos de nuestros jugadores que marcaron diferencia. Algunos de nuestros jugadores celebraron esta victoria en Instagram,
como fue el caso de Gastón Sauro y Rubén Sambueza, con este mensaje de motivación para sus compañeros y para la afición. Y quien está ansioso por sumar sus primeros minutos con nuestro club es Joao Plata, quien envió este mensaje en Twitter al término del partido. Para la jornada 3, el Deportivo Toluca Fútbol Club jugará de visita frente a Mazatlán el próximo viernes 7 de agosto a las 21:30 horas, tiempo del centro. Sigue el día a día de nuestros Diablos Rojos ingresando a www.tolucafc.com y en redes sociales nos encuentras como @tolucafc. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué. Y durante esta jornada número 2 del Guardianes 2020, tuvimos un homenaje muy especial precisamente a ellos, los héroes en estos tiempos de crisis. Es algo muy atinado, estoy de acuerdo, es lo mínimo que podemos hacer para rendirles homenaje. Ve las imágenes que te pasan en la televisión, gente que está trabajando 12 horas, que no se puede tocar nada, que no puede ir al baño, que no puede tomar agua, que no puede comer, que no puede hablarle a su familia, que no puede saber cómo está su familia. Yo creo que es una labor increíble. Y no solamente debería de haber un gran homenaje como lo está haciendo la Liga, sino que debería de pensarse en hacer algo más importante por toda esta gente, que la verdad es la verdadera gente que está al frente de batalla. Y de ahí para atrás, pues hay muchísimas gentes que merecen un reconocimiento y merecen un estímulo, me parece a mí, por haber hecho todo esto y por seguir haciéndolo, y que no sabemos lamentablemente cuánto tiempo más van a tener que seguir haciéndolo. Hoy el trabajo es muy, muy fuerte, es extremo, vamos a decir, pero hay que pensar también en que en otros tiempos todo ese personal que está dedicado a atender a los enfermos que requieren de una atención mucho, mucho, muy estrecha, siempre lo han hecho, y yo creo que es gente muy importante en todo el mundo. A mí me parece que lo principal es resistir, porque muchas veces estamos muy presionados con respecto a no salir, a no hacer las cosas que podemos hacer o que regularmente hacíamos. Pero yo creo que hay que cuidarse de la misma forma y resistir a esto, que en algún momento tiene que pasar. Mucha gente en ocasiones piensa que no le va a pasar nada, pero yo aquí los protocolos los empezamos desde el día que dijeron que esto iba a suspenderse. Y aquí, como notas, tenemos protocolo para todo. Lo más importante del protocolo es que lo hagas, porque de nada sirve hacer un protocolo precioso con unas imágenes extraordinarias si las principales personas, los jefes de todas las áreas o de un grupo importante no sigue las reglas de este protocolo, pues los demás no lo van a hacer. Entonces, mi conclusión en cuanto a los protocolos, ¿cuál es el protocolo que sirve? El que se hace. Yo llevo 35 años aquí en esta institución y es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, desde luego. Y después de ser médico de la selección, ha complementado todo esto, para mí es extraordinario. Si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo.
El entrenamiento diablo no para. Vamos a Metepec. Sí, muy feliz por el triunfo. Creo que nos lo merecíamos. Teníamos que hacer valer nuestra casa y espero seguir así, seguir consumando triunfos y poder estar en una mejor posición. Muy bien, creo que se lo merecen mucho el cuidarnos en todo momento y estarnos atendiéndonos. Es un trabajo increíble y creo que se lo merecían. No solo ellos, sino todos en general los que están trabajando y cuidándonos. Empezar una racha positiva y ir a Mazatlán a sacar 3 puntos. Sí, claro, el apoyo siempre está, la afición, que es increíble y creo que el apoyo se siente de todos modos y bueno, vamos a seguir dando el máximo. Es increíble tener a una persona con tanta calidad y bueno, aporta muchísimo al equipo, tanto a los grandes como a nosotros y es muy bueno eso. Y para cerrar con broche de oro, ¿cómo vivimos el color en esta nueva normalidad? Les recordamos que la próxima semana aquí los esperamos en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Todo lo que quieran saber sobre nuestro equipo en tolucafc.com y nuestras redes sociales. ¡Somos el Toluca!